¿Qué tal, amigos de Ultimato? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya. Son las 12 con 4 minutos. Vamos a empezar Arsenal de Plumas. Juan Carlos Calimayor, buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Pues si quieres empezamos con el editorial. Habla de un tema que creo conoces muy bien. Dice, finalmente se ampliará la carretera San Cristóbal-Palenque. Me refiero a que en algún momento estuviste encabezando los esfuerzos turísticos oficiales de este estado y algo de información tendrás en ese sentido, pero pues se habla de ampliar la carretera. Lo que teníamos proyectado y lo que nos emocionaba es que se hiciera una nueva carretera. Son dos Claro. proyectos distintos, ¿no? Sí, claro. El proyecto nuevo tenía un trazo distinto que no atravesaba poblados, que es lo que luego llena de topes el tramo como está actualmente entre San Cristóbal Ocosingo, Palenque, que es por mucho una de las carreteras más tortuosas del país, aparte de los bloqueos, de retenes, donde la gente atraviesa un lazo para poderte obligarte a frenar y venderte un producto. En fin, es un verdadero caos, al grado tal que empresas turísticas tienen que enviar de aquí a Palenque, de Tuxtla a Palenque, a personas para dar toda la vuelta por aquí, por Cosoleacaque, Sí. lo cual termina siendo que el usufructo, la rentabilidad que representa Palenque turísticamente la gana en realidad Villahermosa, porque queda literalmente a 1 hora y media de Villahermosa, y entonces se ofrece como un atractivo turístico más de por allá. Esto en lo turístico, y también pues tiene implicaciones en otros rubros. La movilidad, digamos, del resto del estado hacia Palenque, pues dependía de esta esperanzada vía que tiene más de 2 sexenios que se está tramando, donde se supone que ya había un 95% de derecho de vía garantizado, adquirido inclusive, pero el presidente en una reunión hace 2 años y medio, ante un público ahí, le dijo, lo que vamos a hacer no se va a hacer la nueva, se va a arreglar la que está, y la verdad es que es un despropósito, porque está llena de curvas, no es una autopista. Así que el anuncio que hace hoy, creo que es la Semarnat, todavía está condicionado a la garantía del derecho de vía. Ahí atraviesas por Oshchuk, que no se puede pasar, atraviesas por un sinfín de lugares donde a mí me parece muy poco alentadora esa noticia. No creo que sea de beneficio más que en lo local el que se le invierta dinero a eso, pero no va a resolver el problema de movilidad. Nada más te da un último acotamiento. La carretera iba a tener 165 kilómetros, como la con las características de la de Tuxtla San Cristóbal, y eso ya no va a suceder. Ya no va a suceder porque todo el curverío actual es lo que se va a arreglar, ampliar. No creo que tenga mayor impacto porque seguirá quedando Palenque como 4 horas, más o menos 4 horas y media de acá. Sí, efectivamente. Pues dos cosas nada más. Agrego, efectivamente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales solo aprobó el proyecto ambiental, que era una de las trabas que había, pero aquí el editorial señala algo, pues, verdaderamente interesante que hay que tomar en cuenta, que todavía falta, como tú decías, algunos otros aspectos. Uno de ellos, el de los ambientalistas, que luego se oponen porque dicen que vas a dañar a los ecosistemas. Cuando se supone que si ya aprobaron el proyecto ambiental, las autoridades correspondientes, pues ahí está ya especificado que si quitas un árbol, ¿qué vas a hacer para reponerlo? Bueno, eso también estaría por verlo. Pero el aspecto más importante, creo yo, es el de las comunidades indígenas que luego se oponen a que pase alguna obra de su tipo en el lado donde van a hacer la ampliación, ¿no? Que es donde siempre hemos sufrido. Repito nada más, sí, tenemos que pasar por Huixtán, Occhú, San Juan Cancún, Tila, Yajalón, Ocosingo y Sabanilla, todos municipios indígenas. Ya con eso tienes la historia escrita. Pero además se tardaron 3 años en sacar la evaluación de impacto ambiental. Es un proceso muy largo, no creo que se vaya a poder ver en este sexenio, ¿no? Un sexenio perdido más para ese proyecto que Que ya va a iba a ser ser 18 años.
Sí, iba a ser, bueno, que de cuando lo plantearon en un inicio, pues lo vimos con muy buenos ojos porque iba a representar una modernización primero, pero luego posibilidades de desarrollo y de progreso de todas esas áreas por donde va a pasar o iba a pasar el trazo de la carretera que Así se es. proyectaba hacer, ¿no? Sobre todo en esa zona que tiene muchos, muchos lugares turísticos naturales. Pero bueno, ahí la dejamos. Eso nada más para el registro de la información y de la importancia que tiene, ¿no? Si quieres, hablamos de Galimatías, que escribe Ernesto Gómez Pananá, vacunas y revocación. Dos temas que a mí me parecen súper importantes y además por el enfoque que le da Ernesto Gómez Pananá al tema de las vacunas, y él se refiere concretamente a quienes han aceptado vacunarse y quienes han negado hacerlo, y pone como emblema, pues, a este tenista serbio conocidísimo a nivel mundial, Novak Djokovic, que pues simplemente se negó, se negó, se negó y se sigue negando a ponerse la vacuna. Y aquí Ernesto, pues, desliza la idea de que las personas pues tienen derecho a ponerse la vacuna o no. Y ahí es donde yo entro un poquito en controversia porque pues sí, estoy completamente de acuerdo que tú como individuo puedes hacer lo que quieras con tu organismo, con tu cuerpo, pero si no afectas a terceros. En este caso, si no te pones la vacuna, yo siempre he pensado que estás poniendo en riesgo a los demás, no solamente a tu familia, sino a todas las demás personas con las que vas a tener contacto, ¿no? Entonces, bueno, en eso tengo un poquito de divergencia ahí con Ernesto, y habla también de la revocación de mandato, que también coincido en que pues es un derecho. Cuando el Estado promueve cosas como estas a través de los medios constitucionales y legales, y si se trata de un derecho, pues yo creo que ahí no hay ningún problema, porque no te están obligando a hacerlo. Es un derecho. El que quiera hacerlo, el que quiera ir a votar va a ir, el que no quiera ir a votar no va a ir en la consulta de revocación de mandato del próximo abril. Pero pues ahí está ya como un instrumento democrático del país. Insisto, yo no me he opuesto a la revocación de mandato, me he opuesto o he criticado la forma en que la están haciendo, que no es la que debería hacerse, ¿verdad? En principio debe ser solicitada la revocación de mandato por la sociedad que en un momento determinado esté en desacuerdo, como esté gobernando un presidente o un gobernador en su caso. Pero en este caso vemos que el principal promotor ha sido el presidente de la República. Pero ahí está, se va a hacer a medias, porque no se instalaron todas las casillas, no se van a instalar todas las casillas. La Impresionante. pregunta no era la deseable y así la pusieron. Bueno, pues ahí va a estar, ahí va a estar, se va a hacer, ni modos. Sí, yo creo muy difícil que se logre alcanzar 36 millones de participantes. Lo vimos ahora con con este tema que supuestamente tenía tan preocupados a los mexicanos de que se persiguiera a los expresidentes y fue un evento costoso y fallido. Y ahora nos encontramos, yo desde el punto de vista jurídico, en desacuerdo que le aplique a este presidente porque él fue electo por 6 años y toda ley siempre rige a partir de su publicación en adelante, no debe tener efectos retroactivos, estaría violando los derechos políticos del presidente. Incluso el presidente dijo ayer que independientemente de que participe en esos 36 millones, que si él sale reprobado, se va, tampoco puede hacerlo porque la Constitución señala que los cargos de elección como el de él son irrenunciables, salvo por causas de fuerza mayor. Entonces, en fin, a mí lo que me preocupa es que a futuro esta sea una herramienta para otros gobiernos que se convierta en un factor de inestabilidad o en un asunto donde el presidente en turno solo esté agradando a la población sin tomar en cuenta el futuro para poder sortear las elecciones intermedias. Esto pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Sí, Pero muy claro. buena la columna, como siempre, de Ernesto, ¿no? Así es. Y si quieres, pues vamos a la de tu servidor acá entre nos, la titulo llamado de alerta en San Cristóbal de las Casas, aunque abordo otros temas ahí rápidamente. Y el título obedece pues a este asunto que detonó la conmoción en San Cristóbal de las Casas otra vez.
el sábado reciente, sábado noche, madrugada del domingo, donde pues unos asaltantes arrebataron una motocicleta a una mujer, madre soltera. Logró ella tomar la foto del delincuente que le estaba robando la moto, pero en ese momento el delincuente le disparó a ella. Todavía la llevaron con vida a un hospital, pero falleció después. Dejó huérfanos a cuatro hijos y bueno, pues eso volvió a ser nota nacional. Hoy lo estaba escuchando en los programas de radio y televisión ahí en la Ciudad de México por la forma en que ocurrió este hecho. Y ayer el presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, dio los datos relevantes en la reunión de Cabildo, pues expuso la problemática de inseguridad que está viviendo San Cristóbal de las Casas y por lo que vi lo hizo en un tono ya como que de desgaste, de preocupación, de decir ya no puedo con esto, necesito ayuda. Y luego de una entrevista en donde él mismo dijo que ha sido víctima de amenaza de muerte. Así que ese es el tema que abordo acá al inicio, de que ya está al borde de una crisis de inseguridad pública San Cristóbal de las Casas y de que el presidente municipal Mariano Díaz Ochoa y su cabildo no van a poder solos con ese fenómeno que se está dando ahorita en una fase crítica y que requiere de la ayuda de autoridades federales y estatales. Y precisamente sobre eso voy a publicar mi texto mañana, porque por un lado afecta terriblemente la imagen de San Cristóbal, que es icónico a nivel nacional para el sector turístico, y por otro lado, pues deja esta sensación de impunidad, de descontento generalizado de la población, que se ve muy vulnerable ante estos hechos de los que nunca hay resultados. Entonces, el problema acá radica en que la competencia del alcalde pues nada más se limita a las facultades y atribuciones que tiene la Policía Municipal, que son de carácter preventivo. ¿Se puede hacer algo? Sí, yo creo que la Mesa de Seguridad debería establecer mecanismos para establecer operativos, fortalecer la videovigilancia en los centros más concurridos y que porque mira, esto entre más fácil le parezca al delincuente cometer un delito sabiendo que va a quedar impune, más se promueve esto. Y acuérdate que la violencia es como como la humedad, se mete, se va metiendo y luego es muy difícil erradicarla. Así que el llamado del presidente fue a decir, estoy haciendo lo que puedo, pero pues necesita la colaboración de otros órdenes de gobierno para entrar a fondo a detectar este tipo de, investigar y detectar cómo desactivar este tipo de comportamientos de la delincuencia organizada y también de la delincuencia desorganizada, ¿no? Claro, y rápidamente dos temas adicionales que abordo en la columna acá entre nos. En el Congreso del Estado, pues nació un nuevo sindicato, ya se le dio la toma de nota por parte de la autoridad competente, y eso significa que ya les dio luz verde para que puedan convertirse en un nuevo gremio sindical en el Congreso del Estado, y lo abordo desde la perspectiva de que la dirigente de ese nuevo sindicato pues expresó su agradecimiento. María de Jesús Albores Trujillo se llama, reconoció que la gestión de Yamil Melgar Bravo ha habido apertura y libertad en el gremio laboral. Y es que, pues Yamil Melgar es presidente de la Junta de Coordinación Política, uno de los dos órganos de gobierno del Congreso, pero este es el que atiende principalmente el ámbito administrativo y laboral. Ese es un tema. El otro, rápidamente, también estoy anunciando que el escritor chiapaneco Óscar Palacios está sacando ya, ha sacado ya a la luz pública una nueva novela, se llama Naufragio. Va a ser presentada este jueves 24 de febrero en el auditorio Roberto Cordero Citalán, en el Centro Cultural Rosario Castellanos, allá en Comitán. Los comentarios estarán a cargo del maestro, nuestro amigo Armando Rojas Arévalo, por el propio autor, y moderará Arbey Rivera. Pues sí, no me queda más que recomendar la columna, coincido con tus comentarios completamente. Muy bien. Pronto va a presentar su libro Óscar aquí en Tuxtla y lo vamos a anunciar. Y mira, y vamos a la columna de nuestro director, el tarot político, dice Chiapas en buenas manos. Está haciendo referencia a que este fin de semana la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer
los resultados del informe 2021. Es decir, el trabajo que hizo la auditoría de supervisión de revisión del manejo de los recursos públicos en todos los entes públicos de este país que manejan recursos federales. Y bueno, pues uno de ellos es las entidades federativas, los estados. Y está hablando aquí Ahmed Samayoa de que en el caso de Chiapas, pues no hubo observaciones preponderantes que hacer y que eso habla de un buen manejo de los presupuestos públicos por parte del gobernador Rutilio Escandón. Pero el señalamiento va particularmente sobre Mariano Rosales, el alcalde de Villaflores, ¿no? Que entregó al parecer buenas cuentas y cero observaciones en el rubro del Fortasec, que es el programa de fortalecimiento a la seguridad, y donde pues otras entidades sí resultaron observadas, ¿no? Uh-huh. Y viene Quebradero de Javier Solórzano Sincer, dice: inseguridad se va a poner peor. Y yo coincido plenamente con él. Está hablando de cómo han estado manejándose la agenda pública en materia de seguridad en este país, de cómo se han ido incrementando los hechos de inseguridad, y dice Javier Solórzano, el problema y lo peor es que no se ve visos de solución, no se ve visos de que vayan disminuyendo los índices delincuenciales, y lo que él avisora es que la cosa se va a poner peor en vez de que mejore. Y hay un comentario que él hace, dice: la estrategia del actual gobierno no ha cambiado en esencia, pero ha colocado a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Nacional más bien como un instrumento para acabar la inseguridad, y hemos visto, dice, de nuevo cómo la estrategia terminó por fallar. Se manda al Ejército o a la Marina a tratar de resolver problemas en algunas ciudades sin que medie un diseño de mediano y largo plazo. Todo termina al final por enviar soldados o marinos durante un tiempo tratando de resolver una dinámica que requiere otro tipo de diseño. Sí, así es. Pues con eso terminamos entonces, Arsenal de Plumas, correspondiente a este 22 de febrero del 2022. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias a toda la audiencia también. Buenas tardes.